El ministro de Gobierno se ha referido a las imágenes del día del operativo de Eurocronos, donde se ve al director de la FELCE en el lugar de los hechos. En la oportunidad ha vuelto a respaldar la actuación policial el pasado 13 de julio. El caso Eurocronos ha sido un ejemplo de mano dura frente a delincuentes avezados, porque la gente lo que quiere es tranquilidad. Y los delincuentes han recibido un mensaje de mano dura. Ese es el aspecto favorable y positivo en el caso Eurocronos. Luego, que si estuvieron los jefes policiales, lógicamente no es un caso planificado. Ustedes saben que la reacción ha batido los récords posibles, 5 minutos de presencia policial, y luego han ido llegando sucesivamente otros jefes policiales. El plan Z involucra una movilización rápida y de emergencia de todas las unidades policiales para neutralizar un evento de magnitud. El plan Z se lo activa en casos como el de Eurocronos, por ejemplo. Yo no concibo que se esté buscando cabezas en la policía para el caso Eurocronos. Si yo buscaría cabezas en la policía en el caso Eurocronos, sería para condecorarlas, no para juzgarlas.